Bienvenido mi amigo a este mundo divertido donde todo es diferente y lo comparto con la gente. Disfruta esta serie si eres nuevo, únete ya, y si te gustan mis videos suscríbete y dale like. Sé que esta rima es tonta pero aguanta un poco más. Serie Devil's Minor, yo sé que te encantará. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Moríez y aquí estoy en un nuevo video de Minecraft. Y bueno, esta vez estoy aquí en el episodio número 24 de la serie Devil's Minor. Y bueno, ¿por qué digo 24? Pues, van a ver el problemita que tuve. Bueno, como ven, tengo todo esto ya construido. Tengo todo esto, también tengo estas escaleras terminadas. Como ven, todo está muy 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 avanzado. Este techo también ya está terminado. Y bueno, ¿por qué? Pues, porque tuve un gran problema, muy muy grande, que fue grabar el episodio número 23. Y lo que pasó es que estaba en el Action grabando, creo que unas partiditas de Skywars, no recuerdo. Estaba grabando Skywars, y bueno, lo que pasó es que cuando, creo que una partida me salió algo mal, entonces lo que hice fue querer borrarla, y cuando la borré, en lugar de darle borrar archivo seleccionado, le di borrar todos los archivos por accidente. Lo que pasó es que se borró, usé varios programas como por ejemplo el Recuba para intentar recuperar estos archivos, pero el... Lo malo fue que no pude recuperar nada. Entonces, bueno, pensé, bueno, pues tal vez voy a volver a grabar el episodio número 23. Pero yo sabía que no me iba a quedar igual, me quedó muy bien el otro episodio. Y aparte avancé muchas cosas muy buenas. Entonces, yo creo que, pues disculpen ese grave error que tuve con la grabación, porque pues es un episodio perdido y la verdad es que muy valioso. Pero pues no pude recuperarlo y lo siento mucho, simplemente estoy aquí. No lo voy a tomar obviamente como episodio número 23, digo 24, sino lo voy a tomar como episodio 23 para que no haya problema. Entonces bueno, este es el episodio número 23 y bueno, vamos a continuar donde lo dejé en el episodio anterior que no está subido, que no pude, que sí pude grabar pero se borró, en el cual hicimos pues esta parte de casa que me quedó chula, hermosa, bella, estupenda, no sé, cualquier palabra con la que lo quieran describir. Y bueno, pues como no vieron esa parte, pues yo creo que voy a continuar construyendo un poquito. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es sacar un poco de madera, un poquito de madera, pero no estoy seguro de cuál. Yo creo que voy a ir por el roble oscuro que está por allá, así que voy a tirarme aquí, porque yo soy así de suicida. Voy a tirarme por acá también. Voy a plantar esto por aquí, así. Perfecto, no tengo nada más por acá, ok. Entonces bueno, vamos por acá a ver si encuentro algo de roble oscuro, porque creo que por acá había roble oscuro, porque cuando fui a la super dungeon minera, pues había. Entonces tiene que haber, ni modo que haya desaparecido o algo así. Entonces bueno, vamos por el roble oscuro. Estoy viendo ahí un golem, un mega golem, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es súper gigantesco, creo, se hace gigantesco. Ya los he visto algunos mobs, bueno, los vi todos los mobs en creativo en otro mapa y la verdad es que son gigantescos. Y creo que este poco a poco va creciendo. No sé cómo sea, la verdad, no sé cómo matarlo ni nada. Así que hay que tener mucho cuidado con él. Estoy viendo también otra cosa por allá, que no sé qué sea. Uy, 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 este me ataca si me acerco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estoy viendo más cosas por ahí. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven, se está haciendo grande, creo. ¡Se está haciendo grande! No, por favor. Por favor, a ver, qué está pasando con él. No, no, ya me dio miedito. Mejor voy a ir a ver allá. Porque yo sé que esos se hacen súper grandes, grandes, súper grandes, ¿eh? Nada de que grandecitos, no, súper grandes. Entonces sí me da algo de miedo. Pero bueno, primero lo que voy a hacer es ir por un poco de roble oscuro, que es lo que me hace falta. Voy a jugármela en este salto. ¡Me la juego! ¡Oh! Ando muy valiente hoy, ¿eh? Ando muy aventado para todo. Pero bueno, ya ven que no pasó nada, porque si te la juegas, no pasa nada. Bueno, ahí vemos, ¿qué es esto? Cricket, no sé qué sea un cricket, pero bueno. Vamos a tomar algo de arbolitos de estos. Me da miedito ese golem que vi allá, voy a ver qué pasa ahorita que lo vea. No estoy seguro. Pero bueno, por ahora lo que necesito es recoger un poco de esto, entonces voy a dejar toda esta madera por aquí. Y esta piedra, tierra también. Y voy a tomar toda esta madera también. Así que rapidito, vamos. También voy a esperar a que me caiga un retoño para no tener que venir a cada rato y ya poder plantar más retoños allá en mi casita. Pero bueno, primero, lo primero. Vamos a quitar rapidito la maderita. Perfecto.
Y bueno, amigos, acabo de darme cuenta que soy tonto, soy súper tonto, y no me fijé a qué hora empecé a grabar, ni a qué minuto, ni nada. Entonces voy a volver rapiditamente, muy, muy, muy rápido, y vuelvo en un momentito. Ok, amigos, aquí estoy de vuelta, y bueno, ya como ven, no tardé nada, ustedes no vieron nada de cambio, pero bueno, yo sí, simplemente para checar el tiempo que llevaba grabando, y ya me fijé, ya sé a qué horas acaba todo esto, pero bueno, vamos a continuar. Perfecto, ahí veo una manzanita, que me gusta la manzana. Tengo ya retoño de roble oscuro, aquí está. Entonces ya nos podemos ir tranquilamente. Quiero ver si me hace algo ese golem. Quiero ver si todavía está ahí, spawneado, o ya se fue. Pero creo que no ha spawneado. Entonces voy a ir rapidito a ver qué pasa. No lo veo desde aquí, no veo con el F3. Pero bueno, hay que tener mucho cuidadito con él, porque creo que es malo. No sé si sea, bueno, si es malo, obviamente, porque me atacó. No sé si lo vieron. Pero pues bueno, no sé qué me vaya a hacer, no tengo ni idea. No los conozco. Entonces, bueno, voy a ir rapidito a ver qué pasa. Muy bien, por aquí. Si no me equivoco, era por esta parte de acá. Perfecto. A ver. ¿Dónde estás, amigo? Miren, miren, miren. Estaba justo en ese punto. Ahora ya no lo encuentro. Ya no tengo idea de dónde está. Estaba justo aquí. Pero ya no sé dónde está. Ya me dio miedito. No bajó por aquí, ¿verdad? No creo que haya roto bloques por aquí. No. Entonces, bueno, no sé qué pasó. Voy a poner una antorchita simplemente para iluminar algo y no tenerla aquí en el inventario. Y pues vamos rapidito para allá, que ya no vivo, ya no vi, na, no vivo, ya no vi nada de nada por aquí, de ese golem. No dejó rastros de su vida. Y bueno, vamos a continuar, que mi casita está ya a 120 metros, perfecto. 100 metros ya casi. Entonces llegamos rapidito, plantamos un poco de este roble oscuro que tenemos. Yo creo que lo voy a plantar por ahora, mientras lo voy a plantar por aquí. Creo que ese tiene que ser a fuerza de... ¡Ay, qué tonto soy, qué tonto soy, qué tonto soy! Olvidaba que para el roble oscuro se necesitan exactamente cuatro, se necesitan cuatro a fuerzas para poder conseguir, para poder plantar el árbol, ¿no? Entonces, soy tonto. Y me vine simplemente con dos y necesito cuatro. Entonces tengo que volver rápido. Ni modo. Voy a volver rapidito. No se preocupen que no me tardo nada. A ver. Ay, no puede ser. Qué mal, qué mal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver. Aunque no debí de haber regresado porque yo creo que con esa madera me iba bien. Pero bueno. Está por acá. Ok. Ya casi llego, ya casi llego. 90 metros más y ya llegué, y ya llego. Ok, perfecto, por aquí. Ya lleguito, ya lleguito. No sé si haya dejado más roble oscuro ese árbol. Digo, más retoño ese árbol. Voy a tirarme rapidito. A ver si me dejó, exacto. Eso quería yo. Tres, vámonos ahora sí. No, no se crean, no se crean. Voy a tomar más. Perfecto, con esto. Y con esto. Ahora sí que ya tengo cinco. Perfecto, ahora sí. Seis, por si las dudas. Y ahora sí ya me puedo ir tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Vámonos rápido. Comemos un poquitito. Es que en serio que ese capítulo me salió hermoso. Fue hermoso ese capítulo, no sé por qué. No sé por qué cometí esa tontería de borrarlo todo. Es que soy tonto. Yo creí que le había dado a borrar archivo seleccionado. Y solamente iba a borrar una partidita de Skywars que me salió mal. Entonces lo que hice fue darle a borrar todo. Borrar todos los archivos. Y pasó eso. Después, lo primero que hice fue ir a la papelería de reciclaje, ¿no? Fui a la papelería de reciclaje y no había nada. Después lo que hice, estaba muy asustado, por cierto, que estaba hablando con un compañero que acababa de conocer. Que por cierto, Juani, un saludo, si es que lo está viendo este video, porque estaba grabando con él justo para subir el video mañana. Y hoy iba a subir el episodio 23 que ya tenía preparado. Y pero lo estaba grabando en la mañana con mi amigo Skywars. Entonces lo iba a subir más tarde. Después me doy cuenta que pasa eso. Me voy a la papelería de reciclaje. No veo nada en la papelería de reciclaje. Entonces pues me meto rápidamente a Google Chrome o al internet. Y busco cómo recuperar archivos o videos de Action borrados o así. Y me salían las opciones, pues simplemente preguntas de Yahoo, cómo recuperar videos de Action y todo eso, ¿no? Y venía un programa que es el Recuba, que decía, no, pues descárgatelo, simplemente le das iniciar análisis. Después de haber terminado el análisis, te salen todos los archivos, le das a cuál quieres recuperar, le das recuperar y ya está.
Y bueno, el punto es que yo lo borré directamente desde la acción. Si lo borro desde las carpetas, sí me va a salir, sí me iba a salir, pero yo lo borré directamente de acción, entonces creo que lo borrará permanentemente y ya no es irrecuperable, entonces no lo pude recuperar y por eso es que estoy aquí explicando todo esto. Pero bueno, pues ni modo, así es la vida a veces, ni modo. Aunque tengo que admitir que me han pasado muchos errores en este poco tiempo que llevo en YouTube. Pero bueno, no pasa nada. Habrá que aguantar así. Vamos a ver. Necesito que esta madera. Necesito hacer esta madera. Hacer escaleras. Un poquito de escaleras, así. Ah, porque cuando estaba haciendo la casa estaba también explicando más o menos qué era lo que quería hacer. Y bueno, como ustedes no lo vieron, les voy a explicar más o menos. Y bueno, lo que quiero hacer es que aquí en la parte de arriba, esta parte de arriba va a ser mi sala de trabajo. Aquí estoy viendo una arañita que me quiere matar. Perfecto, la matamos. Ahí estoy viendo un esqueletito. A ver. Ya está, perfecto. Lo matamos. No. No, 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 perro tonto. ¿Por qué? No puede ser. Acabo de matar a uno de mis perros. Qué mal. Aunque bueno, creo que todavía están más allá. Unos más. Ni modo. Y bueno, todavía no le tenía tanto cariño a ese perrito porque pues no tenía nombre, pero no pasa nada. Que nosotros tenemos muchos perros, aquí simplemente calma y ya no pasa nada. Vamos a poner más de esto así. Y bueno, quiero adornar más o menos esta parte, toda esta parte de aquí, con un poquito de escalera, de esta manera. Me voy a adornar con estas dos. Mire, 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 un fantasma. Voy a adornar con estas dos maderas, que es la de roble oscuro y la de abeto, que se ve muy bien todo. Estoy viendo ahí ese mob. Ese fantasma, no sé si le puedo dar con flechas. Si se puede, perfecto. Lo matamos ahí, me da experiencia y nada más. Ok, entonces vamos a continuar por aquí, perfecto. Y por esta última parte de aquí. A ver, que se buguea esto, no sé qué pasa, ya está. Ahora sí, si subimos por esta otra parte. Voy a continuar poniendo más por aquí. Así, así, así. Perfecto, ya está. Muy bien, vamos a quitar esto. Necesito el hacha abajito. Ya está. Ahora voy a hacerme más escaleras que neces porque necesito más. Entonces rapidito me hago más escaleras. Muy bien. Así. Perfecto. Las bajo. Y continúo. Que yo creo que ya con esto me va a alcanzar. Vamos a ver si me alcanza. Uno, dos. Exactito, me alcanza. Ah, no, no, no. Me falta una. No puede ser, no puede ser. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Eh? ¿Qué? O sea, aquí la tenía. Yo sabía que me había quedado exacto, no sé qué pasó, se bugueó. Pero bueno, vamos a quitarlo y vamos a ponerlo bien, que lo puse mal ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se pone así? A ver, ya está. Ahora sí ya está puesto. Simplemente nos faltaría, yo creo que ya sí está bien. Sí. Así está perfecto. Ahora voy a comer un poquito de patata que me hace falta. Perfecto, ahora quito esto rapidito. Me faltaría también un poquito de marco y también hacer la escalera, que la voy a hacer en un punto de estos por aquí. A ver cómo la haría. Voy a hacer la escalera en estos dos. Entonces voy a quitar esto y esto. Y luego voy a hacer pressure plates. Que las pressure plates creo que se hacen. No sé de qué manera. Creo que se hacen de esta manera. Sí, perfecto. Entonces tengo más pressure plates. Aunque creo que me sobró una. Porque esta madera me hace dos. Entonces no sé. Ok, no. Vamos a matar rápido a este zombie. Que odio a los zombies. A ver, mata, muerte, muerte, muerte. Ya está. Ahora vamos a poner las pressure plate, que aún así ocupaba dos como quiera. Vamos a poner una por aquí y otra por acá. Ya está. Ahora nos hacemos unas pequeñas escaleras. Vamos a poner. Yo creo que todo esto ya lo puedo trasladar hacia acá adentro, pero más tarde, porque ahorita queremos hacer otras cositas. Como por ejemplo eso del. Pues las escaleras, ¿no? Y todo eso. Me dio una tos ahí. A ver. Ya está. Tres. Yo creo que con seis me bastaría bien. A ver. Ya está. Ahora sí. Vamos a ponerlas por aquí. Ah, no, no, no. Necesito más porque es de dos. Cierto, cierto. Necesito unas más y ya. Creo que ya con eso estaría bien. Vamos a ver. Así. Uy. Así. Con tres. Creo que me faltan. No estoy seguro. A ver. No, no, con eso está perfecto, ya está. Ahora sí, ya podríamos subir tranquilamente por acá rapidito. Tendría también esta madera que yo creo que voy a hacer algo por aquí. No sé qué voy a hacer exactamente.
en la ventana de enfrente. Pero bueno, primero voy a hacer esto, que es el marquito de la ventana de acá. A ver, que iría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Ya está. Y bueno, como ven, si me tiro por aquí, aquí pueden ver que está, vamos llegando y llegamos ahí a la ventana, justo ahí se ve muy bien todo. Y bueno, voy a poner, no sé, tal vez algunas cosas por esta parte para que no se vea tan vacío. Voy a poner algo por ahí. Yo creo que, no sé, no estoy seguro qué quiero poner. Tal vez unas pequeñas vistas de madera. Miren, 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 un creeper, dos creepers, no puede ser. A ver, a ver, a ver, amigos creepers. No, 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 de hecho veo tres ya. Ya está, perfecto. Perfecto. Ya está, ahora sí. Solo nos falta uno, que no sé dónde está. No tengo idea de dónde quedó. A ver. Amigo. No, no sé, no, no sé dónde quedó el creeper. Pero bueno, por acá hay más, creo. Por acá hay uno más. Uy, 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 que hay mucho creeper ahorita. No sé qué está pasando, pero bueno. A ver, ahí está ese. Perfecto, ya está. Ahí estoy viendo otro, ahí estoy viendo otro. Uy, 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 casi me explotaba en la cara. A ver, amigo. Uy, ¿qué es esto? No puede ser. A ver, quítate de aquí, por favor. Ese cleaner. Vamos a tumbarlo rápido por ahí. Ya está. Un flechazo y ya se muere. Perfecto. Ahora sí nos vamos. Voy a poner unas pequeñas vistas por ahí, yo creo. Voy a dormir antes porque estoy viendo que hay mucho creeper aquí, mucho peligro. Entonces, pues dormimos rapidito. Y vamos a ver qué puedo hacer por acá. Yo creo que puedo hacerle unas vistitas a la casa por aquí. A ver, hay que tener cuidado. Que no vea, que no haya nadie por aquí. Creo que ese creeper era el que estaba ahorita. Aunque bueno, ya no está, así que ya no hay problema. Necesitaría hacer algo por aquí. Yo creo que con tierra puedo construir más fácil. A ver. Voy a ver si con. ¿Hay tierra? Ok, perfecto. Vamos a bajar esta tierra. Vamos a subir por esta parte. También yo creo que aquí voy a hacer. A poner una slab. Voy a poner una slab de ladrillo así, perfecto. Tal vez por ahora. Yo creo que está bien así. Y vamos a subir para ponerle unas vistas a la casa por la parte de acá. Entonces tenemos que salir por aquí. O tal vez yo creo que. A ver, ¿qué pasa si aquí hago una ventana? No lo sé, no lo sé, pero. Sí, creo que tal vez mejor sería así. Entonces voy a construir un poquito por esta parte. Sería 1, 2. Y luego 1, 2. Yo creo que la voy a hacer por aquí. Así, tal vez. A ver. No, 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 un poco más abajo. Tal vez aquí. Y luego más por ese punto. Así, así. Ok, creo que la voy a hacer así, 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 así. Un poco más por aquí y un poco por aquí. Así, perfecto. Ahora voy a entrar por acá para no batallar. Perfecto, así. Salgo por esta parte. Quitamos esta tierra y colocamos más aquí. Ya está. Entonces creo que así ya estaría bien. No lo sé, tal vez se vea bien después. A ver, voy a quitar esto. Y estoy viendo ahí otro creepercito. Un golpe más y muere. Ya está, perfecto. Ahora sí, subimos por esta parte de acá. Que también creo que voy a necesitar hacer. Poner escaleras alrededor de la casa para que no se vea tan alta. A ver, voy a ver por aquí dónde podría ser. ¿Dónde iría la ventana entonces? ¿Exactamente qué punto? Por aquí no. Ok. Iría en este punto la ventana. Entonces. No lo sé, tal vez la podría dejar así. No, 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 no. Me gusta, no me gusta bien. No me gusta bien cómo se ve esto. Entonces, bueno, eso ya lo iré viendo luego, ¿no? Eso creo que por ahora no se ve bien así. Entonces voy a tapar esto como estaba. Y ya está. Así lo voy a dejar. Por ahora lo que creo que voy a hacer es continuar con lo que sería la sala de trabajo y todo eso. Entonces, bueno, voy a hacer que. ¿Qué parte sea cerrada? ¿Qué parte quiero que sea cerrada? Creo que voy a hacer que toda esta parte sea cerrada. Porque no me gusta que sea así. No, no, no. Entonces voy a quitar esto, 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 esto y esto. Así ya está, perfecto. Ahora aquí es donde van a ir todos, absolutamente todos los cofrecitos. Entonces bueno, voy a ir poniendo cada cofre en su lugar.
Primero voy a ir haciendo lo que sería la pared, las paredes. Entonces iría de esta manera. Sería cofre, pared, cofre, pared, cofre, pared, cofre, pared. Ok, entonces. No sé, tal vez haciendo. No lo sé, no lo sé. ¿Qué pasa si quito esta madera? Se quita, ok. Es la pared, entonces. Podría ser. No lo sé, tal vez podría poner más bloques por aquí. Así sería cofre, pared, cofre y pared. Luego sería cofre, de esta manera, y pared, ok. Sería así. Entonces, aquí iría cada uno de los cofres. Uno, dos. Esto, ok, está bien así, perfecto. Entonces, esto lo voy a tapar, yo creo. Sí, yo creo que esto lo voy a tapar. Porque necesito que esté tapado. Necesito que haya mucho espacio aquí. Entonces voy a hacerlo así. Voy a dejarlo así esto. Voy a hacer más cofrecitos que necesito. Así, perfecto. Y uno más así. Y otros más. Tal vez así. Un poquito. Y ya está. Tengo 9 cofres. Voy a poner más por acá. Aquí. Iría otro aquí. Otro acá. Otro acá. Otro acá. Y otro acá. Así, perfecto. Ahora después iría. No sé, tal vez un poco de. Tal vez un poco de hornos por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y la mesa de encantamientos la haría un poco más acá. Haría un cuarto para mesa de encantamientos. Que el cuarto yo creo que sería por aquí. A ver. Sería. En este punto, tal vez. No lo sé. Es que estoy pensando, tranquilos, que yo me entiendo. A ver, podría ser. ¿Dónde puedo hacer la mesa de encantamientos? ¿Dónde puedo ponerla? Tal vez. Tal vez yo creo que deba tapar todo esto. Si yo creo que debo tapar todo esto, esta ventana la voy a dejar así como está, porque se ve muy bien. Voy a tapar simplemente esto. Y por aquí, por esta parte, iría el cuarto del. Para la mesa de encantamiento, ¿no? Yo creo que sí. Entonces voy a cerrar por aquí un poquito. Voy a hacer 1, 2, 1, 2, 3, ok. A ver, así, así. Y así. Es que estoy en un dilema, a ver. ¿Qué pasa si quito esto? Y luego quiero que quede un poco más cuadrado. ¿Cómo quedaría? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así como está. Y la mesa la voy a poner entonces por aquí, por esta parte. Voy a hacer un cuarto. O no, creo que no necesito cuarto. Simplemente la mesita. Así las librerías y la mesa. Entonces, bueno, ahora lo único que voy a hacer es poner estos cofres así. Y pues voy a ir vaciando también lo que serían los cofres de abajo. Entonces voy a ir abajo. Rápido, así. Y voy a ver si no dejo nada por aquí. Tampoco aquí. Aquí tampoco y aquí tampoco. Entonces voy a tomar rápido todo esto. Voy a vaciarme todo. Da igual cómo lo tenga agarrado. Porque voy a vaciarlo todo. Y al final voy a dejar todo en la parte de arriba. Entonces por ahora lo único que necesito es vaciar esto así. Perfecto. Aún me caben más cositas. Voy a vaciar todo esto así. Perfecto. Ya está, yo creo que me cabe todo este cofre entero. Así, muy bien. Así, perfecto, ya está. Todo esto también. No, no me va a caber entero, pero sí me va a caer casi entero. Así y así, perfecto. Ahora tocaría subir de nuevo para ir rápido a vaciar los cofres. Y luego poco a poco pues iré pues repartiéndolo, ¿no? Primero que nada, simplemente los voy a vaciar todos. Así, muy bien, muy bien. Perfecto. Voy a hacer área de armaduras, área de. Bueno, área de armas y armaduras. Área de, no sé, de encantamientos, área de pociones, área de todo. Área de todo voy a hacer. También de comida, no sé, todas esas cosas. Pero bueno, primero hay que vaciar todo y después. Ah, me faltó, me faltó. Me faltó esta parte de la mochila también. Hay que vaciarla. Ok, entonces esto ya lo tengo vacío, ok. Digo lleno. Voy a también vaciar esto. Perfecto, ya está. Muy bien.
También haré área de minerales para que les, lo que es la esmeralda, el diamante, el hierro, el oro, todo eso. Voy a dejar todo aquí también. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Genial, 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 genial. Ahora más por acá. Creo que ya me vacié la mochila. No, todavía me falta. Muy bien, así, todo esto. Perfecto. Así, 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 así. Ya tengo casi, casi cuatro cofres o más. No, tengo más cofres llenos. Así que es bastante lo que tengo ahora de objetos. Aparte de que los tengo más mal repartidos. Yo creo que ya cuando los reparta bien me va a ocupar un poco menos, no estoy seguro. Pero bueno, a ver. Ahora ya tengo todo vacío. Puedo volver a ir a vaciar todo. Creo que para, con todo lo que tengo en el inventario me alcanza como para unos cuatro cofres o tres. Más o menos. Miren, aquí tengo también muchas sillas de montar. Yo creo que también voy a hacer área para caballos, que sería lo que son las sillas de montar y las armaduras. Y bueno, a cada cofre le iré poniendo su, pues su, ¿cómo se llama? Su marco. Si los marcos esos que se hacen con cuero y les pones objetos, pues voy a poner uno a cada uno para poder identificarlos más fácil. Bueno, vamos a vaciar esto. También voy a hacer un área de mochilas para poner las cosas con las que se junten muchos stacks. Porque, por ejemplo, si tengo mucha... Ah, no puedo meter mochilas en las mochilas, qué mal. Por ejemplo, si tengo mucha, piedra o mucha tierra, pues la voy a vaciar toda en una sola mochila para que no se junten muchos stacks en un solo cofre, simplemente en una mochila. Y esa mochila, pues, la pongo en un cofre. Y ya así cabrían más cosas en un solo cofre. Y bueno, vamos a continuar con esto. Perfecto, ya está. Un poquito más. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya casi lo llenamos todo. Creo que ya me va a completar con esto. A ver, a ver, a ver. Uy, me falta una cosita. Solo me falta un objeto, pero no pasa nada. Subimos por aquí. Ya está, que me bugueó ahí. Y vaciamos todo esto también. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya solo faltaría una cosa más. Y creo que ya es todo. Muy bien, aquí. La Brewing Stand esta, o el alambique alquímico. Vamos a... necesito también... Quitamos esto. Necesito un hacha para... picar estas mesas de crafteo y estos cofres. Ok, así. Vamos rapidito. Voy a dejar esto. Picarla. A ver, voy a buscarle el hacha. Aquí está mi hacha. Aquí está. Perfecto, vamos a tomar esta hacha. Y también necesitaba el pico. Qué mal, qué mal. Vamos a quitar esto. Y esto. Y esto. Y esto. La verdad es que estoy un poco triste porque... no sé, tenía... tenía justo cuando se me borró todo, tenía una partida bastante pro que había grabado con mi amigo. Y la verdad es que salió muy muy bien porque maté a un full diamond con tres corazones, un pico, creo que era un pico, una espada mala y full iron. Y él estaba full diamond con una espada de esas de filo o de diamante, no recuerdo qué tenía. Y la verdad es que fue una partida bastante pro y no sé por qué borré todo. Es que soy tonto, no sé qué me pasa la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Habrá que continuar así. No, no se va a acabar el mundo. Bueno, vamos a ver. Necesito este piquito para picar rápido esto. A ver, nos tiramos por los hornos que están aquí. Ya está. Quitamos esto. Ya está haciendo de noche. Hay que tener más cuidadito. Porque aparece mucho mob raro. Y bueno, vamos a dejar por último todo esto. Y voy a equiparme con las cosas que obviamente voy a utilizar. Pero primero voy a dormir un poco. Para no estar en riesgo con las cosas. Yo creo que nada más me organizo un poco y dejaría aquí este episodio. Ya sé que no fue tanta acción, pero la verdad es que me desmotivó un poco lo de el tema de, pues, de que se me había borrado el episodio número 23, ¿no? Sí pues sí me deprimí porque estaba muy bien todo, me había quedado perfecto ese video y pues se borró. Pero bueno, habrá que continuar. Vamos a tomar estos hornos, también estos cofres que yo creo que los voy a poner más por esta parte de acá. Entonces voy a continuar que sería esto que es madera de abeto, ok. Voy a hacer más madera de abeto. Sería cofre, pared, cofre, pared, cofre, pared, ok. Aquí iría la pared, la siguiente pared. Aquí iría un poco... bueno, así está bien. Voy a poner aquí cofre, pared. Así, cofre, pared. Perfecto. Ahí. Uy, es que me equivoco ahí. Ya está. Ahora sí lo que necesitaría sería... poner los cofres en este punto, organizarme un poco mejor. Y yo creo que ya estaría. Yo aquí dejaría este episodio. Voy a poner esto, 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 esto y esto. Perfecto. Me quedó exactito de cofres.
voy a dejar esto así. Voy a poner un poco más de cosas de trabajo por esta parte de acá. Y bueno, así me voy a ir moviendo un poquito más rápido. Bueno, por ahora lo que voy a hacer es equiparme con las cosas que más necesito, que sería, por ejemplo, la espadita, el arco, un poquito de todo, ¿no? Voy a tomar también un poco de piedra que necesito. Voy a tomar un poco de hierro, pero necesito hierro fundido, entonces voy a fundir este hierro. Voy a poner hornos por esta parte. ¿Por qué parte voy a poner hornos? Yo creo que por aquí. A ver. Sí, aquí quedarían perfectamente los hornos. Así. Voy a tomar los hornitos que creo que había dejado por esta parte. Por uno de estos lugares los puse. A ver. Aquí están, aquí están. Voy a tomarlos y los voy a poner aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Así se ve muy bien todo. Ya está fo tomando forma nuestra área de trabajo. Vamos a dejar pues esto fundiéndose. Esto con un poco de carbón. Que tengo por... ¿Por dónde tengo carbón? Por aquí. Vamos a dejar el carbón aquí. Vamos a tomar la mitad. Y la mitad aquí. Ya está. Ahora la mitad y la mitad. Ya está. Ahora sí. Vamos a ver qué más puedo tomar. Que necesite. No necesito nada de aquí. Por acá. Ah, necesito el hacha nada más. Simplemente el hacha, el pico. Por aquí no necesito nada. Acá no hay nada. Perfecto. Aquí necesitaría... Tengo mochila, ¿verdad? Me falta vaciar todo esto, ¿cierto? Necesito vaciar esto. Y es muy importante que aquí tengo los diamantes. Pero bueno, amigos, me acabo de dar cuenta que se acaba el tiempo. Porque ya creo que ya hasta me pasé un poco. Pero bueno, amigos, hasta aquí este videito. Espero que les haya gustado. Hicimos muchas cositas como organizar todo lo que teníamos. Ya vaciamos toda la parte que teníamos aquí abajo. Tenemos una casita muy muy bien hecha que está tomando forma. Muy bonita toda. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Allí veo unos caballitos, no sé, no sé, pero a mí yo pensé que mejor es...